They think it's just made up. I think they got it all wrong. We just got it all wrong. And on and on and on. 'Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Vamos de vuelo, inteligentes, paso a paso 2. Buscamos en YouTube Minifake, entramos a mi canal y nos vamos a listas de reproducción y encontraremos la última lista de reproducción con todos los vídeos del FIMI X8 SE, todo lo que hay que saber antes de volarlo. Entramos en la aplicación, nos salta actualización de firmware, así que le vamos a dar a actualizar ahora. Y ya veréis que la actualización pues son unos 5 o 10 minutos y se actualiza y ya está. Una vez actualizada entramos en la aplicación, si nos sale Ready to Go y despegar, pues le damos a despegar. Eso ya lo habéis visto en el anterior vídeo, así que no me paro en ello. Y hoy en este vídeo vamos a probar las funciones de vuelo inteligentes, de tracking y de modo trípode. Así que nos vamos al robotín, abajo a la derecha, y entramos en Smart Track, que como veis la aplicación todavía está en beta. Vamos a probar primero el Trace, que es el primer modo de tracking, que es el modo normal, es decir, en el que el dron va a seguir por detrás al objetivo. Si el objetivo avanza, él va a seguir detrás, y si el objetivo retrocede, es decir, viene hacia nosotros, el dron va a ir marcha atrás. Simplemente aquí lo que hay que hacer ahora es cuadrar el objetivo que queremos grabar, en este caso un maravilloso Seat 850 Coupé de color rojo, y cuando ya lo tengo cuadrado en la escena, dibujo un rectángulo alrededor suyo con el dedo, muy fácil, y cuando ya lo tiene cogido, que ya habéis visto que ha tardado nada, le damos en Go, y el dron ya empieza a seguirlo. Esta es la función de tracking normal, como ya os he dicho, así que va a seguir por la parte trasera, pero a la izquierda veis unos iconos en blanco y uno que está en azul, que el azul es el que está siendo utilizado ahora mismo. Yo puedo cambiar en cualquier sitio, en esos iconos, qué modo de tracking sin perder el objetivo bloqueado que tenía. Como es el seguimiento ahora a 6 metros por segundo, es bastante bueno. Yo le podría dar más velocidad con los joysticks de forma manual, digamos, pero aquí está solo el dron, es decir, sin tocar nada. Aunque ya os digo que podría acelerar el seguimiento porque ya veis que cuando llega a 6 metros y medio, 7 por segundo, el dron deja de seguir al objetivo. Como ya he dejado, bajo a la derecha, cancelo la acción y nos indica que ha sido cancelada el tracking. Es decir, ya me he salido del modo. Ahora, siguiente modo de tracking, nos vamos al robotín abajo a la derecha y nos vamos a Lock. Lo que va a hacer este modo es que va a seguir de la misma forma que hacía el modo anterior, pero a la vez va a hacer círculos alrededor, es decir, va a establecer un objetivo, lo va a seguir y va a dar círculos alrededor. Esta función sirve para cuando vamos bastante lentos, ya que ya veréis que aquí se pierde un poco más rápido que el anterior. Abajo tenéis una barra que nos indica el sentido de giro que queremos y la velocidad. En este caso le he puesto giro antihorario y a 2 metros por segundo. A la izquierda, como veis, los modos de seguimiento que puedo cambiar en cualquier momento sin salirme del modo de seguimiento general. Como veis, el dron va haciendo círculos alrededor del objetivo, pero claro, el coche pues va un poco demasiado rápido para el seguimiento de este dron y no es capaz de seguirlo en condiciones, es decir, de completar una vuelta alrededor. Y ahora el último modo, también robotín, nos vamos a Smart Track Beta. Y el último modo que nos falta es el modo de Profile. Lo que va a hacer el dron en este modo es seguir el objetivo desde el lateral. Le damos a Profile. Y como he dicho, el dron lo que hace aquí es que va a seguir de forma paralela al objetivo. Es decir, con unas distancias de 4 o 5 metros, lo que queramos, sin perderla. Es decir, sin acercarse ni alejarse al objetivo de forma lateral. Es decir, el dron está volando de forma lateral. Como veis, el seguimiento aquí creo que es el mejor de todos los modos, es el modo que mejor me ha funcionado y lo hace bastante bien. Espero que pongan seguimiento de mando GPS, ya que no solo visual. Y como veis ahora, por ejemplo, que ha pasado el arbusto por delante, ha entorpecido la visión del dron y se ha perdido por un segundo, pero lo ha recuperado rápido, ¿vale? Si lo que pasa por delante no es mucho rato o no es muy grande, pues no pasa nada, se va a continuar el modo. Ahora, en cambio, cuando llegue al final, pues ya veréis que se va a encontrar un árbol y el árbol, al ser más grande y al ser durante más rato, obviamente sí que pierde la referencia, al ser una referencia visual. Por eso os decía, o os comentaba, el tema de que podrían incluir modo tracking manual.
¡Ah! No estáis preparados. Traigo mi veneno en pequeñas dosis. Os traigo mi veneno en pequeñas dosis. No estáis preparados para tanta info. Camino sobre un ritmo en metamorfosis. Ya no es un ritmo, es el Olimpo. El fin del politeísmo, el cataclismo. Lanzando dioses al abismo, menos a mí mismo. Dios de la rima en la cima, nada por encima de mí. Estoy arribísima, sueno y creo el mal clima. Entre los rappers de bates no saben. Por último, la última función que quiero enseñaros en este vídeo es la función de cinemática, es decir, el modo de vuelo cinemático. Le damos al robotín abajo a la izquierda, modo cinemático, y lo que va a hacer este modo es que va a suavizar muchísimo las aceleraciones y las frenadas del dron, es decir, lo va a hacer mucho más lento, como si tuviese mucha más inercia, ¿vale? Y los giros angulares y tal los va a hacer también más lentos, es decir, muchísimo más suaves para que nos salgan unas cinemáticas, pues eso, más suaves. Como veis aquí nos indica el tema de seguridad siempre y lo que os acabo de comentar. Como veis, estamos en el modo cinemático, abajo a la derecha, como siempre os he dicho, sale el modo y podemos cancelarlo en cualquier momento. Yo ahora mismo estoy grabando en F-Log, por eso veis los colores un poco planos, pero lo bueno es que después te da un rango dinámico en vídeo que vas a poder aprovechar más. Es decir, va a captar más rango de colores, por decirlo de alguna manera, o de luces, aunque si no vas a editar el vídeo de entrada es más plano. Bueno, volvamos al modo cinemático. Como veis, los movimientos son bastante suaves. Y el modo cinemático lo que hace es que tienes que volar el dron de forma completamente normal, es decir, como si volases sin ningún modo puesto, ¿vale? Lo único que vais a notar es que las cámaras y los joysticks y el gimbal y todo es mucho más suave, ¿vale? No es nada brusco. Es decir, es todo lo contrario a cuando pones el modo sport, que es lo más brusco y directo que puedas, ¿vale? Ahora, como veis, tengo el dron a 700 metros casi, en una zona entre árboles, alguna línea de tensión, y el FPV pues se encalla un poquito, que por ejemplo no me hacía el otro día en una toma más abierta. Pero bueno, como veis, las tomas que se pueden conseguir con esto son bastante buenas, ya que es como un helicóptero, no sé, está bastante bien conseguido. Tenéis aquí la comparativa entre el FPV y la visión en cámara real. Y os digo, está grabando en F-Log, y el vídeo no está editado, así que los colores son un poco planos. Pero luego ya veréis al final que os voy a poner el vídeo un poco editado, no mucho, y va a quedar muchísimo mejor. Como veis, los movimientos de la cámara están bastante bien conseguidos, aunque ahora le he dado un bastante brusco. Aunque ahora he hecho uno bastante brusco, ha quedado muy suavizado en el vídeo. Y bueno, aquí ya tenía el dron a 900 metros. Zona de muchos árboles entre yo y el dron. Y como estamos volando en modo cinemático, que no estamos haciendo en FPV de carreras, tampoco es esencial si no tenemos una visión en directo, es decir, si tenemos un retraso de un segundo o dos, no pasa nada. Aquí ya, como vais a ver ahora, el dron me pierde la señal porque está demasiado lejos, ¿vale? Y la transmisión de FPV ya no llega, pero que no cunda el pánico, ¿vale? Porque como ya veis ahora, aquí sale vuelta de emergencia. Automáticamente sale, ¿vale? Y estamos a un kilómetro. Arriba hay que estar pendientes de la carga de los motores. Luego os explicaré por qué. Pero ya veis que el dron va a volar a la máxima velocidad que pueda hacia la dirección donde estaba el mando. Es decir, donde tú has despegado, él va a ir hacia allí, a tope. Como veis, la velocidad no para de aumentar hasta llegar a 10 metros por segundo, que es una velocidad bastante considerable. Viene a ser casi 40 kilómetros por hora. Y como veis, la barra de motores pues cada vez se está calentando un poco más porque lo que hace el dron es intentar volver a toda pastilla. Como veis, la aplicación aún está luchando un poco. Lo que hay que hacer en este modo es que cuando tú recuperas la visión es salirte del modo vuelta y volver al control normal, ¿vale? La cámara, como veis, sigue grabando y tal, sin problema. Y no puedes tocar los joysticks. Ahora he tocado los joysticks y me dice que si los toco se va a cambiar la ruta. Es decir, no tocar los joysticks, ¿vale? Si está volviendo en emergencia, déjalo volver. Y como os digo, ahora que he recuperado el FPV y tal, voy a salirme del modo de retorno de emergencia para que no se sobrecalienten esos motores. Como veis, la barra del medio está un poco calentados, no mucho, porque tiene que llegar a la derecha, pero por si acaso, creo que voy a hacer ahora es salirme de este modo de emergencia, ya que yo ya lo puedo volver de forma manual. Así que me salgo. Le doy a que sí, y mira, justo ahora me había salido el dron overloaded, es decir,
que como estaba volando 10 metros por segundo todo el rato, pues estaba a tope, y la barra de motores ya habéis visto que estaba roja también, y lo que hay que hacer aquí es soltar los joysticks. Ya habéis visto que en un momento de soltar los joysticks y de cancelar la acción, es decir, de tener quieto el dron un momento, se refrigera en nada y vuelve todo al sitio normal. Lo que hay que hacer es que si sale drone overloaded, no tocar nada, no coger pánico y empezar a volver. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legend. Gonna teach them a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Oh, eventually they're gonna know the light. To make a stand, you got to win the fight. Get stand the heat and just stay out the light. Or you might never make it out alive. You gotta live without a compromise. And everybody here, you better go. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros, poned un comentario que os ha parecido este modo. ¿Y cuál es el siguiente modo que os gustaría ver? Yo los voy a hacer todos, pero igual os queda pendiente uno que queréis ver sí o sí en el próximo vídeo. Así que este es el momento para comentarlo. Gracias por llegar hasta el final, un saludo y hasta la próxima. We're doing here ain't just scared.